Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos al canal. Bienvenidos a este segundo episodio de la nueva serie de Darkest Dungeon. Vamos a ver la gente que hemos traído, porque teníamos a Reynold con Cryptomon. Es que en realidad hemos tenido mala suerte al principio, con el tema de los rasgos negativos que nos han ido saliendo. Esto también es malo. La verdad es que tenemos todo bastante malo. A ver qué tenemos. ¡Oh, Cryptomon también es este! Uf. De monomanía. Bueno, esto no está mal. Lo de monomanía habría que quitárselo. Más 20% de daño por esfuerzo. Uf, pues esto también puede sufrir mucho. Hemos tenido mala suerte con el tema de la gente del inicio. No me gustan los rasgos negativos que nos están dando. Vamos a hacer quizá una misión con estos nuevos. Estoy pensando si dejar a Reynold, porque en realidad esto no vale para nada. Esto sí puede estar bien, pero no es tan bueno. Y en realidad el tema de Reynold y Dismas era hacer el logro este que ya hicimos en la partida anterior de Steam, de conseguir llegar estos dos a la fase final. Eso lo hemos hecho ya. Quiero decir, si nos sale otro cruzado, otra clase que sea melee, que a lo mejor nos puede venir bien, que tenga mejores habilidades, quizá deje a este de lado. No me gusta la idea, o sea, me da un poco de pena, pero en realidad ya digo que hay que intentar ser más práctico en esta partida. No vamos a ir tan centrados en hacerlo perfecto, vamos a estar jugando y creo que sería lógico dejar a Reynold si no tiene nada interesante y además tiene ya lo de cleptómano agravado. Nos va a costar muy caro quitar eso. No sé. Vamos a ver qué hacemos. Lo que sí quiero hacer es... voy a hacer en principio esta misión, porque este objeto me parece muy interesante y puede venir bien desde el principio. Que nos den un más 10% de patrulla, un más 10% de desarmar trampa. Menos una velocidad sí que es malo, pero puede venir bien para el principio del juego, ¿eh? Vamos a llevar a Reynold, entonces vamos a llevar... ¿Llevamos a la esta ya? Podemos llevar a una, ¿por qué no? Y si no, pues la echamos si vemos que va mal. Esta tiene la curación... Esta es la que no tiene la curación de grupo. Mazazo, gracia divina... Esta a lo mejor la segunda, esta puede ir en la tercera, esta puede ir en la cuarta... Bueno, espérate, esta de hecho puede ir en la segunda, es verdad. Vale, vamos a llevar entonces esta en la segunda. No, cuidado, esta no, aquí, a esta. En la segunda para que pueda usar también el mazazo. No puedo usar el juicio, eso es cierto. No, ni la curación tampoco. Esta va a la tercera. Y este, pues lo ponemos aquí, aunque este tiene también cleptómano. Vamos a tener dos cleptómanos, ¿eh? Pero es que tampoco quiero llamar a Dismas por si se agrava lo que tiene. Vamos a tener que ir así. Esto al final lo cambiaron también. Esto también tiene un solo uso, ¿no? Apoteosis atrás. Hace mucho daño, mucho crítico. Más 100% de daño por esfuerzo. Buf. Bufo bastante negativo, ¿eh? Lo que pasa es que este en realidad es muy malo aquí, ¿eh? Con el tema de las hemorragias. Este no vamos a poder llevarlo, en realidad, a las ruinas. No va a hacer daño a casi nadie. Y no, tampoco puedo usar esto en segunda posición. No me gusta cómo pinta el tema. No me gusta nada. Vamos a tener que usar otra vez a Dismas y a... Llevamos a estos dos. Dejamos por lo menos que descanse la Vestal y... Sí, para que no, tampoco no se le agrave eso. Vamos a ir así. Este tiene lo de la evasión. Era esto, ¿no? Sí, más 3 de evasión. Vale. Venga, vamos a ir así. Vamos a las ruinas. Vamos a llevar... Ya esto sí es una misión normal. Es corta, eso sí. No sé, en realidad no recuerdo cuántas antorchas era bueno llevar, pero bueno, vamos a llevar un par de hierbas, un par de llaves y agua bendita. Era muy importante. Ya llevo una, no me parece suficiente. Y comida, 8 de comida. Con 8 de comida creo que vamos bien, ¿no? Sí, además tampoco, ya que vayamos a una anticuaria, vamos a intentar dejar espacio para coger cosas, ¿no? Tengo 3 llaves, ¿no? Muchas llaves son. Un par de llaves. Vamos a ir así, venga.
Estaba llevando yo una antigüera nada más empezar, ¿eh? Eso es ya peligroso también. Pero bueno. Ah, no, lo que no he puesto son objetos, es cierto. Pace out the halls of your lineage once familiar. Now, foreign. No he puesto objetos, pero esto ha cambiado, Bandrano. Creo que este icono ha cambiado también. No he puesto objetos, pero en realidad no sé si tengo alguno interesante de los que me han dado. Creo que no. Vale, estaba pensando que lo iba a coger ya como cleptómano, pero bueno, al final es lo mismo. No me digas que no he cogido Even the palas. cold stone seems bent on preventing passage. No he cogido palas. Muy bien. ¡Ah! Pues claro, después de tanto sin jugar, se olvidan las cosas. No he comprado palas. Estaba viendo los objetos para coger, pero no he cogido palas. Esta. Irreprimible. Virtud más 5%. Verá, al final me van a hacer que no suelte a Reynolds, verá. Pero es que va a costar mucho quitarle eso, ¿eh? Mind that such missteps are the exception, Y además ahora van a estar todos not estos con estrés. rule. Más motivos para soltarlo, seguramente. Los libros, estos normalmente son malos. Esto sí que no quiero abrirlo. Y de hecho es verdad, ¿por qué no he abierto antes? Otra cosa que me he equivocado, no he abierto con la. Con esta. Esta es la hierba, ¿verdad? Otra pala. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Joder, se me han olvidado las palas y ahora hay por todos lados palas. Pues empezamos bien, ¿eh? Empezamos muy bien. Quiero matar a este. Vale, bien. Voy a poner aquí la evasión a todo el mundo. Curar. Vale, no menos. Esta gente también me podía meter enfermedades y demás, ¿verdad? Creo que sí. Vale, no le ha metido nada al menos. Vale, está muerto ya. Así que podemos aprovechar para. No tenemos cura, ¿verdad? Con esto no tenemos cura. Con esto no tenemos cura de grupo tampoco. Voy a curar a Renault porque seguramente el que está adelante va a recibir más. Oh, mira, pues ya esto merece la pena, ¿eh? Ya nos quedamos sin antorchas también, ¿eh? Vamos a tener que usar la habilidad de Renault para poner luz. Que por cierto, no me gusta en realidad, ¿eh? Creo que la han mejorado. Trampa. Dime que no hay más. Dime que no hay más. Pala, anda. La trampa, ¿quién? De aquí, este, quizás, ¿no? 90%. Mantener trampa, sí, lo sé. Vale, esto era. Hierba también. Creo que sí. Vale. ¿Algo más? Vamos a tener que usar lo de la luz aquí ahora, ¿eh? A ver si podemos. Supongo que. Hostia, ataque sorpresa con tan poco. Esto, mira qué bien. Supongo que cuando queden pocos. ¿Puedo meter hemorragia? A este no llega la hemorragia. Voy a intentar cargarme esto cuanto antes. Para hacer hueco, básicamente, y que este se venga hacia adelante, vamos. Evasión para todos. Estos son tres, es solo tres, pero bueno. Este en realidad está muerto ya. No, no está muerto. Si hago así lo mato, pero. Voy a dejar el cadáver. Vale, perfecto. Muere, que es lo que quería, y muere con el cadáver. A death by
Y cuál está también ahí. Vale, metemos ahora el sangrado. Bueno, espero que le metamos el sangrado a este, ¿vale? Dame turno con alguien antes, por favor. Hostias. No. Vale, resiste bien. Cura este, curación crítica, genial. En realidad aquí, de este grupo casi el que más me importa quizás sea Bismarck, ¿no? Porque es el que está en mejores condiciones, creo yo. Aquí voy a hacer uno doble. Vaya hombre, le va de justo el otro, que es el que no quería que le valiese. Vaya hombre, ya da turno otra vez. Vale, le vale, menos mal. Vale, a ver si murió. Voy a intentar meterle veneno. Solo, es solamente uno, es poco en realidad. Tengo que usar lo de la luz. Bueno, voy a pegar primero. Creo que este impío no muere. Tengo que curar, ¿eh? Joder. Vale, vale, menos mal. Luz. No podemos entretenernos mucho, pero vamos a hacer alguna curita. Ya está muerto. Ah, no, no está muerto todavía. Vaya hombre. No está muerto. ¡Ah! Vamos a ver. Ah, solamente es un uso. Vaya hombre, pensaba que solo es un uso. Bueno, no está mal entonces, pero pensaba que era mejor, la verdad. Venga, buen crítico ahí. Vale. Oh, mira, otra cosa esta de... Mira. Lo que pasa es que, claro, ya uf, va a ser quizás un poco tarde, pero... Quiero decir, un poco tarde, que ya vamos a tener el objeto que hemos venido a coger. No lo han dado ahora. Una antorcha. Mira, qué bien. La antiguaré siempre. Y otro de estos. Joder, llevamos ya tres, ¿eh? Llevamos tres. Vaya sorpresa, bien. Vamos a bufarnos. Vamos a meter... Es que esto hace poco daño. Vamos a meter la evasión. A ver si algún golpe lo evadimos. Aquí curamos a Dismas. Y con esta a ver si matamos a alguno. Vale, bien. Vale, hemos abatido. ¿Habrá sido gracias a esta? Bien. Bien, bien. Venga, sigue haciendo esto, que parece que va a funcionar. Sigue curando a Dismas. Y ahora también tenemos que ir por la anticuaria en realidad. ¡Ah! ¡Qué mala pata! Nunca los das uno de vida. Vale, se fuera. A ver si me da tiempo a curar. Quiero hacer una curita también antigua, a ver si puedo. Bueno, y esto, claro. La antorcha. Tenemos 87, hemos subido la luz bastante, ¿eh? Bueno, a cambio nos ha dado un golpetazo, pero bueno. ¡Ay! Ha fallado.
formation vale. Antigua se la carga. Maintain the offensive. Vale, a ver que había trampa o algo. No, no había trampa. Hay trampa más adelante, vale. La antorcha la hemos usado ya, ¿verdad? Sí. Quizás estoy pensando eso. Quizás al principio vaya un poco desechando héroes. Para... hasta que me queden, me salgan algunos que me gusten más, ¿no? Puede ser. Vaya, hombre. Valiente, mira. Pues esta entonces no quiere morir. No quiere que la deseche. Este tenía cosas malas también, ¿verdad? Virtuoso, vale. Fotofobia tenía. Bueno, pero esta no podría llegar a quedar, ¿eh? No sé. Ahora, de hecho, no me he fijado, pero tenía que tener un 100%, ¿no? Rinol no. Vale, no, vale. Glittering gold, trinkets and baubles. Tenemos un último combate aquí con una sala de tesoro. Lo voy a hacer, creo yo, ¿eh? Ahora tenemos llave. Es cierto, podemos comer también antes del combate. No, vale, esto se lo queda él. Un mapa, bueno. Creo que vamos a estar totalmente a oscuras, ¿no? Casi. Cuatro de comida, voy a poner uno, dos, tres y cuatro, venga. Tres de luz. Uf, es tres. Más estrés. ¿Esto qué hacía? Antorcha más 5. Prefiero darle a este quizás, ¿no? Está con juicio, quiero decir. Si me da el turno este ahora. No. A Dima sí que lo voy a meter en aliviar estrés. Bien, bien, bien. La anticuaria se está ganando el quedarse, ¿eh? Se lo está ganando. No sé, a ver, esto es de 17-14. O sea, es fácil que lo maten. Antes de 17 nada más, muy mala suerte. Va a salir fatal de aquí, ¿eh? Fuera esto también. No, he intentado, digo, a ver si le metió un crítico, pero no. Vale, lo remata ahí. Vale. Ya ve. Bueno. Quitando el tema de las palas. Que ha sido un fallo bastante tonto, la verdad. La costumbre de no jugar a este juego. No es todo malo. También es verdad que ahora tenemos dos veces este objeto. Quizá lo venda. Bueno, aunque de momento no, cuando me haga falta el oro, ¿no? A ver qué tenemos por aquí. Invulnerable. No es mal. Resolución. Nunca me verás. Vale, me da igual. Eso me da un poco igual. Long years may seek to separate them. Action and consequence will invariably have their dreadful reunion. Ya empieza a venir aquí la gente del Crimson Core, ¿no? Esto es intolerable. Nubes de mosquitos y otros bichos inmundos infestan constantemente el poblado y provocan infecciones y molestias varias. Nueva misión del patio disponible. Vale, se ha desbloqueado el herrero, el gremio. Pero aún no lo de quitar. Aún no se ha desbloqueado el sanatorio. El herrero. El gremio. Uy, mira los mosquitos por aquí. Make no mistake. We will face ever greater threats. Our soldiers must be ready. Dentista, Vestal y Abominación. Tortured and reclusive. This man is more dangerous than he seems. Voy a poner esto, quizás, o... vamos a ponerlo en 4, por lo menos, para la siguiente vez. A ver qué tiene esta gente. No puede ser, ¿otra vez que le toman en serio?
Menuda mierda, ¿qué pasa? ¿Que lo tienen todos o qué? Lo fío, solo apostará. Bueno, este no está mal. Pero, joder, con criptómano. Ya vale, ¿no? A ver, Dismas, no se te ha grabado esto, ¿verdad? Vale. Vente aquí a la abadía. A quitar estrés. Y ya digo, quizás seas el único que te quite el estrés. Este no está mal también, ¿eh? Venga, voy a quitarle también el estrés a esta. No, voy a ponerla aquí. Ah, no puedo ponerla aquí, está... Bueno, puedo poner aquí. Son 1500. Venga. Eso sí, Uf, joder, con el criptómano y le dan las demás cosas, ¿eh? A ver, la siguiente misión la tenemos por aquí. Del esclavo, un 25% de resistencia al aturdimiento. Una invitación a una velada repleta de juegos y entretenimiento. La firma el varón. Absenta. Hasta la tumba solo. Corte carmesí. Ah, mira, esto es uno de los de... De los de Set. Veis que pone abajo el porte en la clave. Más 6% de crítico. Entiendo que si tiene dos objetos de este set, te da más 6% de crítico. Resistencia a la enfermedad, resistencia a la infección, infección 35%, 10%, menos 10% de vida. Puf, no es muy bueno, ¿eh? No me gusta mucho lo que veo. Mosquetera. Vale, esto es igual que lo que tenemos ya, pero para la mosquetera. Ah, espérate. O sea, tiene sus propios sets de trinket. Pero son iguales que los de la arbalestera. Pues si es así, menuda mierda. Pensaba que iban a ser distintos, al menos. Lamia, más 10% de habilidad de esfuerzo, más 5% de daños por esfuerzo. Daños por... Ah, vale, vale, sí. Recibido, también entendió como que ella hace daños por esfuerzo. ¿Y esto qué es? Serafín solo, más 5% de protección. Y para la diabla, pues sinceramente no me gusta ninguna de las... De las posibilidades que tenemos, ¿eh? Drama, 5% de protección me parece interesante. Además ya digo que creo que es un personaje algo tanque. Quizá vaya por esta, pero... Tampoco es que vaya muy allá. Estoy por llevar a esta y terminar ya, aunque se vuelva loca. Y soltarla, porque es que en realidad... Ah, eso también creo que lo cambiaron. Creo que ahora se puede meter... A ver, voy a probarlo. Creo que ahora se puede meter... Eso es. Vale, este, la abominación antes no se podía llevar con gente religiosa. Y ahora parece que eso lo han quitado. No entiendo muy bien por qué, porque eso era un tema interesante. Que era como... Tenías que ver lo que hacer con... o sea, si querías llevar eso o no. Pero lo han quitado. No entiendo por qué, ya digo. Vale, pues voy a llevar a este y voy a llevar... El problema es que delantero no tengo a nadie, ¿eh? Para llevar, prácticamente. Solamente a Reynold. Vale, este ya se ha... Se ha dejado otra fija también. Esta me da un poco igual, pero... Se ha dejado otra fija. Y esta... Bah, esta es un poco... Bueno, la habilidad que tiene no está mal. Esta puede estar en la cuarta posición. No puedo usar que esto. Me da un poco igual. ¿Puedo poner esta aquí? No, bueno, espérate. Estoy diciendo que puedo llevar a esta otra vez. Sí, voy a llevar a esta otra vez. Y delante del todo. Este puede ir delante del todo en realidad. Lo que pasa que es que no es muy bueno delante del todo, ¿no? Daño frente a Eldritch. En realidad puedo usar todo desde delante. Voy a llevarlo. Es que no tengo gente y Reynold, todavía tengo las dudas de qué hacer con él. Y este no puedo llevarlo a la ruina. La verdad es que estoy teniendo mala suerte en el tema de los personajes, creo yo, ¿eh? Vale, vamos a llevar un par de hierbas, un par de llaves, un par de agua benditas, un par de palas. Importante. 8 y 6 antorchas, venga.
Vamos bien así. No me gusta para nada esta composición que estoy llevando, pero no sé. Es lo que hay, lo supongo. Espérate, objetos, objetos, cierto. Objetos, ¿quién va a llevar? ¿Quién va a llevar? Esto lo va a llevar alguien. Hemorragia más 15%. Nadie mete hemorragia. De hecho, no, no tenemos. O sea, no, no, no podemos meter hemorragia aquí porque son. Vamos a las ruinas. Voy a llevar esto. Y menos 10% de vida. O sea, y menos 1 de velocidad. No me gustaría que nadie perdiese velocidad. Puede ser interesante el 1 de velocidad extra. Esto, de hecho, es muy rápido, ¿eh? Sí, pero esto es bueno que sea rápido para aplicar el veneno cuanto antes. Vamos a ver, así voy a poner solamente eso. Al ocultista. Por cierto, el trampas. Trampas son todos muy malos, ¿eh? Quizás lo. Bueno, no sé. De hecho, el anticuario es la mejor para quitar trampas. Vale, venga, voy a ponerle esto al anticuario entonces. Tenía que tener un 30%, ¿no? Sí. De hecho, ya que le hemos quitado velocidad, vamos a quitarle velocidad de verdad. Vamos a ponerle más vida. Más dos. Son solo dos de vida extra. No, con dos de vida extra no, no se lo pongo. Prefiero que vaya así. Vale. Pues ahora sí, tenemos. Está aquí para el. Bueno. ¿Puedo ponerle dos veces dos libros? Dos veces el mismo objeto. Un momento, y el objeto. Ah, vale, porque no lo tengo. Claro, no lo tenía quitado. Vale. No puedo poner dos veces el mismo objeto, ¿no? Pero sí puedo ponérselo a este. Supongo que la posibilidad de patrulla es en todo el grupo, no será suelto. Vale, vamos allá, vamos así. Estoy teniendo, creo que al principio ya digo, mala suerte en cuanto a los personajes y en cuanto a las misiones que me están saliendo. No veo que ninguna sea realmente útil, ¿eh? En cuanto a objetos ni demás. Qué raro me hace un tío de esto adelante del todo. Una antorcha aquí, ¿vale? Este tiene resistencia a la infección, no demasiada en realidad. La araña menos todavía. Vale, perfecto. No mueren aún, eso sí. De 4 a 7. Vale, me aseguro la muerte de la araña. Y con este casi que. Mira, antorcha más 5. Vaya, hombre, voy a asegurarme la muerte de ese. Bueno, lo podemos hacer ahora con este, quizás. No, no muere. Vaya, hombre. Bueno, ha evadido. Y ahora sí que está muerto ya. Y ese crítico, puff. Y aturdido también. Estos gusanillos en verdad hacen sus cosas, ¿eh? Resiste el aturdimiento. Pueden meter enfermedades también. Vale, con esquiva otra vez. Bueno, me meto la evasión mismo. Por si le da por actuar antes, él antes que nosotros. Pero se acaba de. Me ha dicho como que tenemos que acabar el combate ya, pero sí. Joder, acabo de morir el segundo ahora mismo. No es que estemos tampoco perdiendo el tiempo. Vale, vamos abriendo cosas con la anticuaria mientras podamos. Aquí un combate. Eso quitaba rango negativo, ¿verdad? Le puedo quitar este cleptómano. O esta la dacnomanía. Una de las dos cosas. Este me gusta, ¿eh? En realidad.
La ovinación me ha gustado. Vale, bueno, antes que nada vamos a acabar con esta gente. Este le quitaba daño y protección. Y este le quitaba evasión. Voy a intentar bajar el daño a este. Vale. Evasión aquí. La verdad es que no tenemos mucho daño en realidad en el equipo, ¿eh? Quizás sea este con el veneno el que más daño haga, y tampoco hace demasiado. O sea, hace pero tarda en hacerlo, quiero decir. Voy a pegar aquí. Buen crítico. No sé, si no la ves, solo se le queda daño, ¿eh? Vale, se va a turno una vez y muere después. Vale, último acto de este tío y único. Buen acto. Hostias. Puertas de la muerte ya, ¿eh? Estaba entero de vida, ¿no? Joder. Uf, menos mal que así tenemos ya el primer muerto, ¿eh? Voy a hacer esto. Voy a convertir. No me gusta hacerlo, pero... pero me hace falta ahora mismo. No había uno que aturdía. Menos 10 de evasión, velocidad. No, no aturde, ¿no? Venga, cura este, obviamente. Uf. Vaya el golpecito, ¿eh? Lo que pasa es que tiene, va a tener mucho estrés. Es lo malo. Vale, evasión, menos mal. La contestación que le ha hecho. Dale otra vez aquí. Vale, buena. Evasión. Hemorragia ahora. Vale, vamos a intentar acabar con él. A ver. ¡Ah! Venga, hombre, que no quiero que vengan refuerzos. Algo de daño, ¿vale? Joder. Lo estoy intentando, ¿eh? Juego, no estoy perdiendo el tiempo. No me metas refuerzos. Vale, ahora ya se está muerto, quizá. No, no está muerto. Vale, ahora sí. Ay, vale, bueno, buena recompensa por lo menos. Vale, cambia por este. Ah, no, vale, que tengo seleccionado. A ver, ¿qué le quito entonces? ¿Le quito cleptómano a este o le quito... a esta no puede tener tres cosas. O le quito dacnomanía, obsesionado con matar. Voy a quitarle... en realidad es que creo que me interesa más este personaje ahora mismo que el ocultista. Por debajo de 26, no es gran cosa lo que tiene. Y este tiene... este no es malo, de más 10 de vida está muy bien. Venga, voy a quitarle eso. Vamos, creo que esto quitaba, no estoy seguro, ¿eh? Sí, vale, quitaba. Bueno, pues ya tenemos entonces otro personaje relativamente bueno. Y aparte ahora, sabiendo que ahora puede ir con gente religiosa... ¡Uy, este! Uy, este... que no me acordaba mucho de este tío y es muy peligroso. Y me ha tenido mucha evasión. Solo 3 de daño. No sé si puedo aturdir. Vamos a intentar meterle
el veneno para que vaya muriendo. Ah, no ha matado a nadie, ¿eh? Tenemos poco daño con este grupo, la verdad. Ah, le mete horror este. Hostia, pues este entonces va. Este se va a volver loco. No sabía que este metía horror. Joder. ¿Pero esto qué es? Joder, la que nos han dado en un momento, ¿eh? Venga, y otra vez actúa el primero. Actúa el primero. Vale, este ya se vuelve loco. Paranoico, ¿vale? ¿Otra vez? ¿Al mismo? O sea, le acabéis de subir 60 de estrés prácticamente. Bueno, entre una cosa y otra. Joder, en serio, vaya a tener la paliza de estrés que me acaban de dar, vamos. Venga, hombre, encima evaden. Si cambia de posición, ¿será el tío imbécil? Bueno, ese al menos está muerto ya, pero vamos. Joder. Menos mal que no le hemos quitado el... La... Otro. ¿Pero qué pasa con este? Que todos le pegan a él. Pero todos, absolutamente todos le están pegando a él. Qué mala pata, ¿eh? Hombre, ¿alguien ha cambiado de objetivo? En serio. O sea, ¿le voy a hacer el ataque al corazón, no? ¿O qué? Uf, joder. No, otra vez, no te... Joder. Voy a seguir con la evasión, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Que no hace daño prácticamente. No, y ahora no se quiere mover de sitio, ¿eh? Uf, no es mal. Bueno, por lo menos la evasión está funcionando. Algo es algo. Venga, mata a este ya. Por fin. Una cura de grupo, hombre, que nos hace falta. Y aquí también te vas a curar tú. Vale, vale. Pero vamos a tener ya que ir matando, ¿eh? A este ritmo, mal. Y vuelve a cambiarse de sitio. Bueno, por lo menos ha hecho crítico. Pero, joder, te has cambiado tres veces de sitio, ¿eh? Es que este no puede hacer nada desde aquí, ¿verdad? Puedo hacer esto. Pero es que no quiero transformarme, que lo voy a volver al otro loco del todo. Donde ataca el corazón. Van a venir refuerzos, lo estoy viendo. ¿Qué es lo que le da? 25% de habilidad de curación. No lo mata. Venga, vamos dándole a este poco a poco. Me
Resistencia de aturdimiento. Evasión. Y le pega al de atrás. Muy útil. Joder, vaya, vaya desastre de combate, ¿eh? La verdad es que el grupo no es nada tampoco... No va nada bien, la verdad, este grupo. Aturdido. Hombre, una curación por lo menos decente. Dime que le mete veneno otra vez. Vale, está muerto ya, menos mal. Está muerto. Nadie, ese no quiere que le curen. Joder, vaya tela el combatito, ¿eh? O sea, bueno, el grupo, ya digo que el grupo también va mal, pero... Veremos a ver, ¿eh? ¿Cómo salimos de esta? Bueno, dinero al menos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esperar el 90% de las salas? No, 100% de las salas de batalla, vale. Un diario pisoteado, joder, 3 de 4. Hewell, estimado amigo, guerrero ejemplar, superviviente de la guerra del rey y de muchas incursiones en esas salas. Ha terminado de un modo tremendamente innoble. Estamos cansados, Hewell y yo, mientras buscamos el santuario. El cansancio, al parecer, tiene un lado asesino. No ha visto el mecanismo y ha pisado unos pinchos que han acabado con su vida. Lo he sostenido mientras su esencia se escurría. Otro gigante caído en nuestra loca misión. Ahora estoy solo, cansado pero incólume. Sigo avanzando. Vale. Pues a ver si nosotros también podemos salir de aquí. Vaya, hombre. Pues no sé si tiene que ver, pero está hablando de una trampa. Voy a comer un par de veces porque tenemos para dos. Seguimos teniendo para dos iteraciones de comida. Dos acciones de comida. Vale, tenemos un combate aquí y el otro no. Con suerte, este puede ser el último. Esto... A ver, no recuerdo si esto daba potenciador. Más 30% de daño. Bueno. Yo prefiero no abrirlo. Luz. Por luz. Vale, comida. Alguien no ha comido. Ah, esta tenía algo, ¿verdad? De que no gastaba comida. Vale. Pues mira, tenemos uno de comida más entonces. Vamos a comer contigo, venga. Se podría comer una vez más entonces. Bueno, si no nos baja el esfuerzo. Uff. ¿Le han bajado a este el daño de veneno? Creo yo que antes hacía más daño de veneno, ¿eh? No estoy seguro. Bien. Bien. No empiece con las tonterías. Sala ese. ¿Está muerto? Está muerto, menos mal. Voy a curar aquí un poco. Tocaillo. Uf. As the fiend falls, a faint hope blossoms. No, ese no, ese no. 124, este va ahí al. Este va a acabar muriendo de una ataque al corazón. Lo estoy viendo. Venga, necesito un poco de veneno ahora. Vale, menos mal. Esa veneno está muerta. Y este le queda poco. De hecho, si le doy... No le he hecho daño. Digo, si le daba uno daño lo mataba, pero no. Bueno, ha evadido. Menos mal. Tenemos que curar a este, ¿eh?
Vale, más o menos lo hemos curado bien. Hemos gastado prácticamente todo en curar. Es que llevamos tres curanderos. Bueno, tres curanderos y la... y esta. No, hombre, no. Vale, le da la infección. Aturdido, bien. Vamos a seguir pegando, ¿eh? No vamos a dejar que no venga refuerzos o algo. Le queda uno de vida, ¿eh? ¡No! Uf, le da fuerza al resto, no a él. Vale. Le queda uno de vida. Esto no hace nada. Esto lo mata, ¿no? Bueno, no, no lo mata, mire. Ahora nos curamos un poco más. No quiere que lo cure, ¿no? No quiere que lo cure. ¿Y así tampoco? Así tampoco. Vale, murió. Bien, hemos completado. Espera, espera. Mira, ¿veis cómo sale aquí el simbolito? Esto es que... Ah, mira, esto... Ah, pero yo pensaba que salió como un ok. No solo un ok, sale lo que te da, ¿no? Como recursos pone. Vale, pues... Me gustaría ver ese objeto que tenemos ahí delante. In Radiance, may we find victory. Vamos a ver este objeto y ahora nos vamos. Vale, una mochilita. Un mapa. O sea que lo he hecho mal porque me he comido la comida. Debería haber tirado la antorcha. Lo he hecho mal, me voy a ir. Que si no, este le va a dar un ataque al corazón. Sí, vámonos. Lo he hecho mal, no tenía que haberme comido la comida. Si hubiera tirado la antorcha, podría haber seguido un poco más adelante. Pero bueno. Uf, para lo mal que íbamos, no ha salido al final. Vamos, ha salido fatal en realidad el tema del estrés, pero porque ha venido bastante peor en realidad. Sujeción débil. Joder, pues esto es malo cuando lo transforme para cuando lo transforme en hombre lobo. Mira. Un remolino de rumores y medias verdades gira en torno a la recién llegada. Vale, tenemos una rompeescudo ya, por fin, ¿eh? Vale, vale, vale. Lo que pasa es que no tenemos sitio. ¿Puedo mejorar la diligencia ya? Sí, puedo mejorar. Vale. Vale, mosquetera. Vale, vale, esto está ya mejor ya, ¿eh? Voy a subir esto. Vale, ya tenemos también aquí lo de superviviente. Ya tenemos también aquí el carro nómada, que de momento nada. No vamos a comprar nada. Ya tenemos también el sanatorio. Perfecto. A ver, vamos a mirar cuánto vale. 5.000. Creo que... Reynold, amigo. Creo que... Lo siento, pero no voy a gastar 5.000, ¿eh? Lo que sí que puedo mirar... Bueno, antes que nada voy a coger esta. Ahora la veremos. Voy a ver también... Bueno, esta es cuerpo a cuerpo, ¿vale? Esta es... Sí, en posición primera, sobre todo. Primera, segunda, tercera, primera, primera... Vale, sí, esta es por delante. O sea, es guerrero, ¿vale? Lo que quería ver. Que era realmente de guerrero. Y a ver por aquí... Descarga eléctrica y temerario. No es tampoco muy bueno, pero casi que lo prefiero ahora mismo a Reino. Esta sí. ¿Han cambiado la imagen también de la Diabla? Creo que sí. La evasivo me gusta. Las otras dos cosas negativas no me gustan demasiado. La mosquetera. Daño frente impío. Está bien, creo que la mosquetera la vamos a coger.
Y esta es más 10% de daño si los puntos de salud están por debajo del 50%. Diurno. Vale. Pues yo creo que sí, que vamos a coger a esta gente. Me gustan más que muchos de los que tenemos. De hecho, cleptómano. Estoy por tirar a este. Porque es que me voy a gastar dinero en él. Tengo que gastarme dinero en él, en quitarle el cleptómano y en quitarle el esto negativo. Adiós. Send this one to journey elsewhere. For we have Y need of Reynold, me sterner duele stock. echarte, pero es que no voy a gastarme 5.000 en quitarte cleptómano, amigo. Me caben tres. Quiero coger a los cuatro. Bueno, en realidad también tenía por aquí otro que no me convencía. Quizás una Vestal. Esta Vestal. Quizás la tire, ¿no? Y cleptómano. Yo creo que también voy a. Quizás echa este mejor. Más que nada por ahorrarme lo de los rasgos negativos. Es que, aunque todos tienen algo. No, no, no está mal en realidad. Esta. La puedo seguir usando quizás una partida más para que me dé más dinero. Y después la suelte, ¿no? Sí. Es que tampoco me gusta en realidad este mucho, ¿eh? No te voy a engañar el cruzado este. Las cosas positivas me gustan más las de Reynold, la verdad. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a coger entonces. Mejor, voy a coger estos tres. Y voy a dejar al cruzado aquí. Sí, porque además las habilidades que tiene desbloqueadas no son tampoco. Bueno, tiene esta. Vale, voy a coger a estos tres. The thrill of the hunt. The promise of payment. Vale, y lo dejamos así entonces. Pues, ¿cuánto? Vale, sí. Estaba viendo cuánto lleva grabado y creo que sí. Ya es hora de dejar por aquí el capítulo. Hemos hecho un par de misiones así cortitas. No estamos teniendo mucha suerte, la verdad, por el tema de los personajes. Bueno, ahora parece que nos han venido un poco mejor. Pero no estamos teniendo mucha suerte hasta ahora. Y tenemos todavía también mucho estrés. Tenemos que aliviar cosillas. Tenemos que ir lidiándome con el tema del dinero. En fin. Gente, como digo, vamos a dejar el vídeo por aquí. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este segundo episodio de este Dark Dungeon. A ver cómo se va, cómo va evolucionando. Quizás empecemos a ir pronto, no lo sé, al tema de del patio, al tema de también de la albacería, ¿cómo se llama? In time, you will ¿Cómo se know the llama esto? tragic extent of my Alquería, la failings. alquería. Mira, ya tenemos desbloqueado el boss del aprendiz de nigromante. ¿Esto qué es? Para el esclavo. Estocada más 25% de daño. Hemorragia más 20%. ¿Estocada hemorragia? ¿Una estocada con hemorragia? Vale, que ya tenemos aquí un boss desbloqueado. Que eso, quizá vayamos pronto. También depende de las cosas que nos den. ¿Esto qué leches es? Halconera solo. Claro, es que hay tantos objetos que no conozco. Más 100% de daño si cubre la posición 2. Hostias, qué gordo, ¿no? Lo de la habilidad de. Claro, no sabemos si la posición 2 es buena para ella. Mira, me va a dar 10% de velocidad más 1. Bueno, vamos a dejar ya de mirar cosas que al final siempre me lío. Que lo que estaba diciendo, gente, que voy a dejar el vídeo por aquí. Que muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo y que espero veros en futuros episodios de este Darkest Dungeon. ¡Hasta luego, gente!